Bien, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a presentar la sesión, la ponencia de Tengan todos una linda tarde. Mi nombre es María de los Ángeles y quiero darles la bienvenida a la conferencia Dando paso a la modernidad. ¿Son las redes sociales la forma más efectiva de llegar a tus pacientes clientes? Dirigida a estudiantes, profesionales de psicología y el público en general. Este programa está organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Tendremos 45 minutos aproximadamente de conferencia y 20 minutos para las preguntas que ustedes tengan, que serán contestadas al finalizar el curso. Esta tarde nos acompaña el licenciado Paolo Olivari, quien es licenciado en Psicología Clínica de la Universidad Ricardo Palma. Asimismo, realiza consultas psicológicas, en su mayoría orientación psicológica, orientación psicopedagógica y consejería de parejas, evaluaciones clínicas y vocacionales de freelance. Experiencia en ser jefe del Departamento de Psicología del Colegio Adviento Miraflores Lima. Le damos pase al ponente, por favor. Muchas gracias por Buenas estar tardes. aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás? María de Los Ángeles, ¿se me escucha? Sí, se le Perfecto. escucha. Muchas gracias. ¿Cómo están, queridos futuros colegas, futuros colegas, futuros alumnos? Ahorita recién estoy viendo si es que la cámara y el sonido están funcionando correctamente. Probablemente ustedes, más que yo, se dan con la realidad de que a veces el sonido no funciona, estás en sus clases virtuales y parece como una sesión espiritista que dicen, aló, me escuchan, me oyen, alguien ahí, pero al parecer todo está funcionando correctamente, hay un buen audio, hay un buen video, así que pasamos a lo que es la conferencia en sí. Agradezco a las personas que han estado encargadas de organizar este tipo de conferencias y de ponencias que me parecen muy importantes para todos los alumnos en sus distintas fases y en sus distintas épocas de estudiante, primer ciclo, quinto ciclo, décimo ciclo, etc. Ok, agregando a lo que ha ya comentado la señorita María de Los Ángeles, yo quisiera agregar que este tema justamente de la importancia de las redes sociales y el marketing, el marketeo propio, por así decirlo, es algo que a veces uno deja de lado, sobre todo, lo digo por mi experiencia y por la experiencia de algunos de mis colegas en mis épocas de estudiante, que dejamos de lado, el lado del marketing, el lado de que tiene que ver con las comunicaciones, es como que uno dice, yo soy psicólogo clínico, yo voy a estar aquí en un hospital, en una clínica de repente, no quiero tener mucho que ver con el tema de marketing, yo solamente voy a sentar en mi escritorio. El hospital, la clínica o el centro es el que se va a encargar de ponerme a mis pacientes, por así decirlo, y yo no me preocupo de ese tema. Es algo que yo también compartía en mis épocas de estudiante, como lo digo, pero conforme pasó el tiempo, me daba con la realidad de que era importante el tema de darte a conocer, por así decirlo. Incluso si eres el mejor psicólogo, yo no lo soy, pero si eres el mejor psicólogo con tres maestrías, con un doctorado, con experiencia del mundo, si es que las personas no saben quién eres, simplemente nadie te va a contactar. ¿Quién será este tal psicólogo Paolo con tanta experiencia? ¿Qué sé yo? Mientras que si te das a conocer usando, sobre todo en estas épocas, las redes sociales, las personas te van a hacer clic, te van a consultar, te van a mandar mensajes, se van a contactar entre otras personas y te pueden incluso recomendar para que puedas brindarle tus servicios. Ok, sin más preámbulo, creo que podemos dar comienzo a el PowerPoint. ¿Son las redes sociales la forma más efectiva de llegar a tus clientes? A tus pacientes clientes. Me he tomado la libertad de poner ese slash para dar hincapié a que no solamente se trata de los pacientes en los psicólogos clínicos, como en mi caso, sino también clientes. Vamos a hacerlo de esta forma. El tema del marketing, incluso para ustedes, personas que pueden estar en primer ciclo, segundo ciclo, cuarto ciclo, que tú dices, psicólogo Paolo, yo todavía estoy un poco lejos de atender a pacientes. Recién estoy en tercer ciclo, que a cuarto ciclo.
pero incluso ahora mismo ustedes pueden adentrarse en este mundo, por así decirlo, para poder acercarse a posibles clientes o clientes de cosas que ni siquiera tengan que ver todavía tanto con psicología. No sé si me dejo entender. De repente ustedes tienen, qué sé yo, hacen arte, dibujan y quisieran vender sus dibujos. Ya tienen posibles clientes seguidos en las redes sociales. ¿Sabes qué? Yo soy músico, quisiera que la gente me conozca mi música, que comparta mi música. También tienen entonces a futuros clientes. De repente tienes una tía que te manda ropa de Estados Unidos y no sabes qué hacer con esa ropa porque no te entra. También puedes usar las redes sociales para que personas conozcan que tienes esa ropa de esos colores, de esas tallas y puedas vender y hacer algún tipo de negocio. Primitivo, entre comillas, pero se puede. Justamente antes de pasar a lo que es la conferencia en sí. Adicionar a lo que ya comentó la señorita al presentarme, quisiera hacer como que con 2 minutos ahondar un poco más en cómo así yo, un psicólogo clínico, estoy dándole bastante énfasis al tema del marketing. Lo voy a hacer bastante breve. En toda mi carrera universitaria y mi formación posterior en algunos cursos, de talleres, etcétera, siempre tenía en mente enfocarme en el tema de la parte clínica, psicopatología infantil, problemas con chicos que tienen problemas de aprendizaje, chicos con TEA, chicos con TDAH, todo el tema que tiene que ver con la psicopatología infantil, adolescentes, que es el tema que yo manejo. Tenía la experiencia entonces que iba formando después de haberme también graduado. No tomaba mucho en cuenta el tema del marketing, porque por ejemplo yo trabajando, mi último trabajo fue en un colegio y el colegio es el que se encarga de ponerte tus pacientes, tus clientes, los alumnos, los padres, tú no te encargas del tema del marketing, es el colegio el que se encarga. Por ejemplo, si también trabajé en un equipo de investigación en la universidad con la Universidad de Lima para un doctorado y iba a los colegios y todo eso, y en Independencia, por comas, etcétera, para hacer las evaluaciones, pero yo no me encargaba de contactar a los colegios, yo no me encargaba de promoverme, por así decirlo. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál fue una de las razones clave para yo darle mucho más énfasis a este tema de las redes sociales? Que justamente en el 2019, que estaba trabajando en un colegio, y aparte, como tenía ese pequeño tiempo libre, en las tardes y qué sé yo, dije, aparte del tema del colegio, que me da ciertamente un tema monetario suficiente, pero yo quisiera también tener el tema de un consultorio clínico, de psicología clínica. Entonces dije, vamos a hacer vamos a tener que intentar por lo menos acercarme a las personas, buscar un lugar donde pueda hacer el consultorio, poner de repente volantes, etc. Conseguí el lugar, que era justamente en San Juan de Miraflores, cerca de la municipalidad, cerca de un colegio grande, cosa que obviamente te da mucha mayor afluencia de gente, porque si tu consultorio psicológico está muy cerca de un colegio, papás, mamás, alumnos que van y entran van a verte y van a preguntar y van a intentar contactarte para ver de qué se trata, ¿no? Muchas veces en el colegio la gente o busca psicología o el mismo colegio te recomienda o a veces hasta te obliga como padre buscar un psicólogo para que te haga un tipo de diagnóstico para tu hijo o para sesiones parentales, etc. Entonces dije, okay, aquí estoy. Pasa que justamente todo esto pasa entre el 2019 y 2020, verano 2020, donde ya yo hago el pago para el consultorio y poder hacer todo lo que tiene que ver con psicología clínica. Y adivinen qué pasó. Vino la pandemia. Vino el cierre de un montón de actividades. Si bien muchas personas pudieron continuar con sus actividades normales, por así decirlo, o incluso algunas tuvieron hasta suerte. Por ejemplo, si tú en la pandemia tenías tu empresa de jabones, ya la hiciste, porque justamente todo el mundo empezó a comprar jabones. Y en caso de otras personas, perdieron trabajo, recortaron personal, etc. Y en mi caso, el colegio donde yo estaba dejó de contratar o dejó de utilizar, perdón, de contratar al personal psicológico. Solamente se quedó con algunas personas, algunos docentes, perdón, más la parte administrativa.
Entonces me quedé en cero. Y justamente el tema de mi consultorio también quedó en cero, porque el colegio que estaba al lado cerró y la señora que me iba a alquilar también dijo, por ahora todo se cancela porque no, nadie puede estar entrando, saliendo, etc., por todas las restricciones. Entonces, ¿por qué viene este preámbulo? Para decir, prácticamente, al yo quedarme en cero, dije, o empiezo a hacer otra cosa que no tenga que ver con psicología para ganar algo de dinero, o sigo en mi carrera, sigo en mi rubro, pero voy a tener que darle mucho más énfasis ahora en el tema de contactar a mis clientes, porque ya estoy solo. Antes el colegio me podía poner los padres, los alumnos, porque el colegio se encargaba del marketing. Ahora soy yo el que tengo que hacer todo el trabajo. Y es así como le di mucho más énfasis en ese tema, sobre todo a finales de 2020, principios de 2021, y es justamente el tema que vamos a ver justamente ahora mismo. Las redes sociales. Se entiende que vamos a tocar el tema de las redes sociales a nivel virtual, porque también existen las redes sociales a nivel en la vida real, por así decirlo. Yo sí tengo un amigo en Chorrillos y una amiga en San Borja, lo llamamos por teléfono y nos quedamos a encontrar en un parque para hablar de negocios. Ya es una red social lo que yo acabo de hacer. No he usado internet, no he usado WhatsApp, no he usado nada. Es una red social. Pero se entiende que, sobre todo en estas épocas, esta ponencia va a tratar más sobre el tema de las redes sociales a nivel virtual. Son sitios, aplicaciones que operan a niveles diversos, nivel profesional, nivel de relaciones, etcétera, LinkedIn, Facebook, entre otros, pero siempre permitiendo el intercambio de información entre personas y o empresas. No voy a tampoco tomarme mucho tiempo en hablar sobre una reseña histórica de las redes sociales, creo que no compete, pero sí como dato curioso, ¿no? Como fun fact, podemos decirles que el sitio sixdegree.com, creado en 1997, es considerado por muchos como la primera red social moderna, porque mira, permitía a los usuarios tener perfiles y contactarse y agregarse entre otros. Obviamente, en el año 1997, como probablemente se imaginarán o les han contado, el Internet era de una calidad muy, muy baja, era excruciantemente lento y muchas personas, y me incluyo, no estábamos en el tema de las redes sociales porque era lentísimo. En 97 yo probablemente tenía 6 años, de repente muchos de ustedes no habían nacido o eran pequeñitos, pero sí les comento que el tema del Internet todavía estaba como que en pasos de bebé. Y si bien en algunos sitios sí se estaba ya, estaba proliferando, por así decirlo, el tema de las redes sociales, aquí en Perú tal vez no tanto. Incluso ahora, en el 2021, nuestro Internet como nación tiene una calidad en general mucho más baja que otros países como de repente Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, etcétera, que tiene 20, 30 veces la velocidad de Internet que nosotros tenemos. De repente, en alguno de sus casos, si están en clase de Zoom o en Blackboard o lo que sea, y alguien más en su casa empieza a, no sé, a descargar juegos, o a ver Netflix o a jugar Free Fire, de repente ahí queda su conexión. Obviamente, en el año 97-98 el tema era mucho peor. Te conectabas a internet y después de unos minutos de que sonaban 30.000 sonidos al conectarte a internet y recién entrar a la red, igual era súper lento, así que no daba la capacidad para poder contactarte como ahora. Pero sí es bueno que tengan eso como un tema consciente, ¿no? Siguiente. Tipos de redes sociales. Probablemente ustedes ya apenas ven estas imágenes, ya se estén dando cuenta o se estén acordando o estén pensando en las obvias diferencias de algunas de estas redes sociales. Algunas diferencias son bastante obvias, pero quisiera que desde ahorita le pongan bastante énfasis o bastante atención a las redes sociales con sus diferencias y con sus características similares, ¿ok? Tipos de redes sociales. Las redes sociales de relaciones, que son las más comunes, las pioneras, por así decirlo, son las que están especialmente enfocadas en relacionarse. Facebook es el ejemplo bandera, es una red social bastante antigua, entre comillas, si bien ha sufrido algunos cambios hasta ahora, pero es el ejemplo bandera. También se creó Twitter, Instagram, etc. Están las redes sociales de entretenimiento, que son
cuyo objetivo principal es más bien relacionarse, no es tanto relacionarse con las personas, sino más bien consumir contenido, ¿no? Es como que tú vas a YouTube y no vas a intentar de repente tanto encontrar personas, a diferencia de Facebook, sino más bien consumir música, consumir tutoriales, consumir algún video gracioso, etc. Y es así como YouTube gana su dinero. Cada persona, cada millón de personas que ve un video, por los sponsors, YouTube gana dinero. Igual TikTok. En TikTok entras a la aplicación y no tienes que ni siquiera hacer clic a nada. Ya entras a TikTok y todos los videos empiezan a reproducirse, y justamente es por eso una del entretenimiento más representativa de este tipo, ¿no? Al igual que Pinterest. Otro tipo de redes sociales son las redes sociales profesionales, justamente como LinkedIn, Indeed, donde más bien el énfasis está en crear relaciones profesionales con tus usuarios, divulgar proyectos, presentar tu currículum, habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y también las redes de nicho, que son dirigidas a un público muy, muy específico. Tú, por ejemplo, en Facebook puedes comentar temas de música, temas de relaciones, temas de psicología, temas de viajes. Pero TripAdvisor, por ejemplo, el que tiene el icono como de un búho, TripAdvisor se centra específicamente en las personas que están buscando lugares cuando van a viajar. Y tú quieres saber si en tal parte de México hay buenos restaurantes o buenos hoteles, etc. Temas mucho más específicos. Así como, bueno, no sé si ustedes saben cuál es el icono verde que está ahí abajo. No lo he tipeado, pero si alguien sabe, puede mandar el nombre por mensaje. Yo sí lo sé, pero si quieren comentar, coméntenlo. Voy a hacer un pequeño stop, voy a ir un poquito más atrás. De por sí, ya han visto los cuatro tipos principales de redes sociales. Como probablemente me imagino, ustedes ya han dicho, bueno, obviamente Facebook es diferente de TikTok, porque Facebook no te pone 30.000 videos por segundo, etcétera, etcétera. Pero también quiero que se den cuenta que hay muchas similitudes en las redes sociales y mucha perdón, en cada una de las redes sociales, que más adelante nos van a ayudar para escoger cuál de ellas es la más adecuada para nosotros poder entrar al tema del marketing. Dejo de entender. Es muy sencillo. Es como si ustedes ahorita quisieran, qué sé yo, compartir música. Son músicos y quisieran compartir música. Probablemente no le vayas a poner en el chat de LinkedIn, que LinkedIn también tiene un chat privado, a alguien de tus contactos, de tus colegas, decir, oye, mira esta música que yo hice. La gente te va a decir, oye, pero pásamelo de repente por WhatsApp, ponlo en tu estado de Facebook, no uses LinkedIn para eso. Me dejo entender. Es como si tú estuvieras, por ejemplo, no sé, en el parque, ves a un amigo tuyo y dices, ah, mira, aquí está mi amigo, lo voy a saludar. Y de repente el amigo se está encontrando con una chica, pero no es su flaca, no es su enamorada. Y dices, ¿qué pasó? El chico está con la chica, empiezan a abrazarse. ¿Qué pasó? Si esa no es su enamorada. Tomas foto, lo grabas, le pones zoom bastante para que se vea que son ellos. Y dices, la voy a decir a mi amiga, a su verdadera enamorada, que su flaco le está engañando. Obviamente no se lo vas a decir por TikTok. TikTok tiene la capacidad de mandar mensajes directos, pero mucho mejor es usar WhatsApp, porque puedes mandar el video a la amiga, la ves, amiga, yo te dije que te alejaras de él, es una basura esta persona, aquí está el video, tu amiga te comenta cómo es posible, te manda audios, lo que sea. Entonces, así como tú eliges Facebook Messenger o WhatsApp por sus características y no TikTok, pese a que también TikTok puedes mandar mensajes directos, esa decisión que tú haces en un tema muy cotidiano, como para mandar música o dedicar algo o exponer a un amigo o ex amigo infiel, también se toma en cuenta cuando quieres escoger la red social o las redes sociales para promoverte a ti mismo o para promover tu marca. Bueno, ya vimos, por acá esto, el icono verde es DeviantArt, es para compartir arte, compartir dibujos, arte 3D, etc. Ok, puntos positivos de las redes sociales. Es una especie de contrapeso a lo que se hace muchas veces nuestros padres, incluso a mí.
¿sabes? Que no soy tan mayor. Me decían, no, tanto tiempo en Facebook, no, que tanto tiempo en Instagram. Probablemente ustedes también les digan lo mismo. ¿Cómo estás tanto tiempo en Facebook? ¿Cómo estás tanto tiempo en Instagram compartiendo? Es una pérdida de tiempo total, bla, bla, bla. No lo es tanto así, a menos que obviamente te pases horas de horas de horas y dejes de lado tus responsabilidades. Pero es muy positivo si es que tienes alguna especie de objetivo en mente con las redes sociales, de aprender, de ver cómo se trabaja la información, cómo se promueven las marcas que tú ves, porque tú vas, por ejemplo, en Instagram y vas a empezar a ver que hay sponsors de Nike, de Adidas, vas a Facebook también y hay sponsors, hay comerciales en el propio Facebook y tú como que vas aprendiendo. El uso de las redes sociales ha sido absorbido por personas en todo el mundo. Ya hemos visto por qué, porque ahora el Internet está mucho más al alcance de todos y también los dispositivos. Y hoy es parte de la rutina. Esto se hizo, o sea, hizo que estos espacios de Internet sean el lugar para que las marcas y empresas también puedan interactuar con sus clientes, ¿no? Empresas, incluso cuando uno tiene su propia empresa o uno mismo es la empresa, uno como psicólogo tal vez diga, yo quiero interactuar con mis propios clientes sin tener que, por ejemplo, ellas venir hasta el consultorio a ver cómo son las cosas, ¿no? El punto positivo es que tú puedes compartir la visión de tu empresa o de tu persona. Las redes sociales son una especie de escaparate, una especie de vitrina, ¿no? Donde tú podrás mostrar la visión de tu negocio, en qué cree tu negocio, los eslogans. Antes, de repente, hace 30 años, tú para ver si es que una pizzería era buena, tenías que acercarte, porque tú podías ver de repente en el periódico que había abierto. La imagen era muy clara, no sabías ni cómo estaba, no sabías si la imagen era real, tenías que ir hasta la pizzería en cuestión, tocar la puerta, entrar, ver que efectivamente todo estaba en orden, que los colores coincidían y después probar. En cambio, ahora tú puedes entrar a la página de, por ejemplo, Papa John's, igual que Pizza Hut, de Domino's o lo que sea, ver las ofertas, ver a full color en HD las ofertas del día, ver cómo están las cocinas, porque incluso la empresa te dice en su propia página, mira cuán limpios son nuestros hornos, cuán limpios son tal, tal, tal cosa. Igual el psicólogo te dice, mira que yo te estoy ofreciendo un lugar cómodo, con buena luz, con buena iluminación, un lugar agradable, donde te puedas sentir a gusto en la consulta. Y tu eslogan, obviamente, así como Papa John's es mejores ingredientes, mejor pizza. Su eslogan y lo comparten en sus redes sociales. Y también está el tema de la personalización del mensaje y la interacción directa con el cliente. Por ejemplo, antes, hace 20 años, te podían compartir un panfleto, ¿cómo se llama esto? Un volante para promover, qué sé yo, tu propio consultorio, ¿no? Repartes tu volante, pero no había un. Tú le das el volante a una persona en la calle. Y se va, y tú no sabes si lo va a leer, si lo va a arrugar, si lo va a guardar, igual que si ponías de repente en el periódico tu anuncio, ¿no? Psicólogo, licenciado, que atiende parejas, imagínate. Tú lo pones en el periódico, pero no sabes cuántas personas leyeron tu anuncio, cuáles de esas personas son las que te fueron a contactar, etc. No sabes si ese periódico al final terminó arrugado, o la persona lo usó para envolver sus paltas para que maduren. O para hacer avioncito, tú no sabes. En cambio, en el tema de las redes sociales, la interacción directa con el cliente es un plus. En las redes sociales es posible tener una relación mucho más personalizada y directa con cada cliente o posible cliente. Puedes estar en contacto con cada uno y hacer seguimiento. Y encima tienes la capacidad, perdón, de tener bots que contestan. Donde en tu chat, por ejemplo, de tu Facebook, el Facebook de tu empresa o el Instagram de tu empresa, puedes automatizar la respuesta. Si alguien pregunta cuánto cuesta la consulta, el bot ya te responde. Por lo tanto, puede responder a personas mientras tú estás durmiendo, a las 3 de la mañana, sin necesidad de que uno mismo interactúe. Al mismo tiempo que este chance de poder dar mensajes hace que muchas más personas se animen a pedir. Incluso yo he tenido pacientes e incluso amigos de mi edad, que les aterroriza llamar de repente a pedir una pizza. Tienen terror, como que dicen, no, yo no quiero llamar porque me voy a confundir y voy a quedar como un tonto. Voy a levantar el teléfono, voy a decir, buenas pizzas, me da una tarde grande. No quiero que pase esto, ¿qué puedo hacer? El hecho de que puedas mandar un mensaje ya hace que otras personas
que hubieran preferido no llamar, ahora sí llamen y consuman su producto. Ok. Para saber más sobre cada uno de tus clientes, las personas comparten sus gustos, deseos y otras informaciones que pueden ser muy valiosas para las empresas a la hora de acercarse a su público objetivo. Hay que mantenerse atento en lo que es relevante para tu audiencia y para conectarte mejor con ella. Aquí voy a hacer un paréntesis. No sé si lo dejé en claro desde el principio, pero voy a redundar un poco en esto. Este tema del marketing, que ahorita la mayoría de los que están en la audiencia también deben ser estudiantes de psicología, pero abarca todo. Desde que quieras vender tu ropa, quieras vender tu música, quieras vender tu arte, quieras presentarte como psicólogo clínico, como psicólogo educativo, quieras vender tus servicios como psicólogo investigador, brindar asesoría en tesis, todo tipo de servicio que tú puedas o quieras brindar, ya sea para conseguir clientes o pacientes, tienen que ver con cómo lees a esta audiencia. De repente la imagen que he puesto, la de abajo, no es muy grande, pero si se la puedo describir, es una ponencia que se llama Externaliza tu responsabilidad en Instagram, donde la persona, pues el psicólogo que la publicó, ya empieza a recibir mensajes o respuestas o comentarios, y muchos de ellos van a decir, por ejemplo, qué lindo tema, me gustaría que también sea el tema con relaciones tóxicas, imagínate. Entonces tú ya estás viendo qué te están contestando. Y si ese comentario de una persona X que te dice, oye, también quiero que me hagas una conferencia de relaciones tóxicas, y ese comentario tiene un montón de likes y un montón de respuestas que dicen, sí, yo también quiero, ya estás leyendo de una manera inteligente a tu audiencia y vas a saber cómo moldear y cómo preparar tus siguientes ponencias, ¿no? Esta imagen de la derecha, que dice gente que suma, gente que resta, es solamente uno de los ejemplos que yo, por experiencia, me he dado cuenta que llama mucho la atención. Este tipo de imágenes llama mucho la atención y son muy compartidas, porque lo que uno quiere cuando empieza a tener el tema del marketing es que su contenido se comparta, que sea visto y que se comparta con mucha gente. Y lejos de poner una lista en un fondo blanco con letra azul, que solamente dice gente que suma, gente que resta, a la gente le gusta una imagen que tenga un color distinto. Gente que suma de un color, gente que resta de otro color, dibujitos, pequeños emojis, donde te digan la gente que suma sonríe, te ayuda, no sé, tiene un approach constructivo contra ti, mientras que la gente que resta es al revés, te juzga, no te ayuda, te mira, etc. Eso es muy importante que vayan sabiendo, muy importante que si es que empiezan a ofrecer sus servicios, sean cuales sean desde ahora, vayan leyendo bien su audiencia, ver cómo, ver quiénes comentan, si los que comentan después entran a las conferencias, si los que comentan después contratan tus servicios, todo ese tipo de situaciones tienen que leerlas bastante. Y si es posible, hacer un Excel o un para llevar bien, bien claras todas las cuentas. No sé si me dejo entender. Siguiente. Ah, bueno, esta es una de las imágenes de una ponencia entre dos psicólogas, que las dos psicólogas se apoyaban en la ponencia y el conversatorio, pero en Instagram, como tú haces un en vivo, también puedes compartir. O sea, compartir mensajes. La gente que está expectando puede escribir. Y uno, mientras da la conferencia, va viendo qué es lo que están comentando. Tú puedes estar hablando sobre, por ejemplo, estimulación temprana, pero hay gente que va comentando, ¿y qué pasa si ya mi hijo tiene 6 años? ¿Hay alguna forma de hacer algún tipo de estimulación? Bla, 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 bla. Ya eso tú lo vas apuntando incluso en un cuadernito o en un Word o lo que sea, para tenerlo en cuenta en las ponencias más adelante. Ok. Vamos ya al tema, por así decirlo, mío. La posibilidad de vender por estos canales. La misma forma que es posible relacionarse con el público a través de las redes sociales, es posible también utilizarlas para vender tus productos. Este es el feed de mi empresa, por así decirlo, de mi consultorio, que es conciencia.psico, donde ya tenemos 80 y pico, no me acuerdo si ya llegamos a 90 mil suscriptores, pero en esta imagen sale 80 y pico. Y con varios videos, si se puede ver el feed en los videos, algunos tienen 20 mil vistas, 100 mil vistas, 400 mil vistas, un montón de likes, que significa que algunos videos han tenido una bastante cabida, ¿verdad? Bastante interés por el público.
Las primeras dos imágenes son justamente del feed de la página de TikTok. Ojo, este es el perfil de TikTok de conciencia. Y la otra, la tercera, es el perfil de Instagram que ahorita está un poco vacío porque estamos renovándolo. ¿Por qué pongo a propósito el perfil de TikTok? Porque uno tiene que ser suficientemente perspicaz para escoger tu red, qué redes sociales vas a usar para promover tu marca, para moverte a ti mismo como psicólogo, sea lo que sea que le ofrezcas al cliente, pero al mismo tiempo siendo un poco visionario. Porque tú puedes decir, oye, hay un montón de psicólogos en YouTube, voy a ir a incursionar en YouTube. Es posible, pero YouTube tiene un algoritmo muy, muy difícil y es demasiada las personas que intentan entrar a YouTube porque encima te pagan. Con YouTube tú puedes monetizar tus videos, es que tienes muchos suscriptores y muchas vistas. Entonces, entrar a YouTube y ser muy conocido, sea lo que sea que hagas, si eres, de nuevo, psicólogo, músico, profesor, lo que sea, es un poco más difícil. En TikTok, por otro lado, nos dimos cuenta que no había muchos psicólogos que compartieran contenido en TikTok. Habían algunos de repente de Argentina, uno que otro psicólogo español. No había psicólogos en Perú, por lo menos nos, siguiendo a varias páginas no vimos que había. Entonces ahí es como que un punto visionario, ¿no? Vamos a arriesgarnos, porque en TikTok felizmente no se paga. Tú no pagas para tener una cuenta y no pagas para subir tus videos. Entonces uno dice, voy a hacer los videos en TikTok a ver si tienen llegada. Obviamente uno al principio relaciona TikTok con algunos bailecitos, de repente algunas recetas de comida. Algo mucho más de comida superficial, que me parece genial, pero también está ese nicho, ¿no? Aquí más adelante voy compartiendo algunos tips para cómo poder tener una buena cantidad de vistas en los videos. El algoritmo de TikTok es muy también complejo, es un poco raro. Tú puedes tener un video, ojo, cuando me refiero a la cantidad de vistas y todo eso. No me refiero a que todo el mundo a veces quiere tener este tipo de vistas cuando hace TikTok. Tú puedes tener un TikTok o hacerlo bailando o compartiendo algún tipo de información simplemente por el hecho de que te gusta. Y esto es genial. Tengo amigos, amigas o chicas, chicos X, que su video tiene 100 vistas, pero ellos no quieren acercarse a tantas personas. Solamente lo suben por el propio hecho de subir un TikTok. Nada más por eso. Pero en caso de las personas que por A, B o C razones quieren que esos videos lleguen a gente, tienen que ya tener más en cuenta varios puntos. Por ejemplo, la cantidad de veces que uno postea un video o sube un video a la semana. No puedes tener un TikTok, poner un video muy bueno y después de un mes dejarlo olvidado. Tiene que haber un flujo de videos dos, tres veces a la semana, dos veces a la semana, que sea un flujo relativamente constante, al igual que tu feed. Si bien hay personas que, por ejemplo, si quieren subir un baile y nada más lo ponen con baja luz, sin mucha iluminación, porque es normal. Si tú quieres hacer un video, sobre todo de psicología, o para casi cualquier tipo de. ¿Cuál es la palabra? Bueno, para tener la llegada a los clientes, tu video tiene que tener bastante iluminación. Estar iluminado, tener algún tipo de relación cada video con otro, te dejo entender. Algunos videos, como se puede ver ahí, tienen solamente 8.000 vistas, 10.000 vistas, porque son videos muy específicos. Por ejemplo, un video que tiene 400.000 vistas es un video sobre relaciones tóxicas, porque muchas personas tienen o hemos tenido que lidiar con relaciones tóxicas, casi todos. Mientras que, por ejemplo, un video que tiene que ver con, por ejemplo, parálisis cerebral, un video que tiene que ver con autismo, no hay tantas personas con hijos autistas, o muy pocas personas con una hija con síndrome de Rett. Entonces, la audiencia va a ser menor de por sí, porque sabes que es un tema específico. Pero vale la pena hacerlo, porque las personas, las pocas personas que vean ese video, van a decir, ok, este psicólogo también se encarga de ese tema, también sabe de este tema, lo voy a contactar. Justamente para eso también he puesto estas imágenes. Las personas que me contactan o que contactan en TikTok, o que comentan, también tienen la oportunidad de pasarse a Instagram de conciencia y de ahí por mensaje privado reservar sus consultas. Y es así como justamente tengo muchas de mis consultas. Vamos un poco más adelante.
Dicho sea de paso, antes que me olvide, aparte del tema de la iluminación, perdón, yo no me he comprado este aro de luz que se compran los TikTokers porque soy terco, no, no me he dado ni el tiempo ni el dinero para comprarme eso, yo lo hago por los de día, lo importante es que tenga luz y también que haya una especie de orden en cómo uno se presenta. Entonces, yo no puedo estar algunas veces con un look totalmente distinto a otro, sino que es como decir que a TikTok le gusta que los videos que tú haces tengan cierta concordancia el uno del otro. Yo puedo estar a veces con el pelo recogido o con el cabello así como estoy ahorita o con barba, pero por lo menos tengo un fondo parecido, una camisa parecida, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener muy en cuenta eso para que el algoritmo de TikTok te siga un poco, programa un poco tus videos para poder llegar a la audiencia, ¿verdad? La posibilidad de divulgarla para empresas con bajo presupuesto o con cero presupuesto. En Facebook yo también he tenido la oportunidad de divulgar mi propia empresa, conciencia.cico. Cobran 10 soles, 15 soles por promoción para que mientras las personas navegan por Facebook te salga el anuncio, ¿no? Psicología, ta, 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 ta. Contáctenos. Entonces es una inversión relativamente baja versus postearlo de repente en el periódico o imprimir panfletos, imprimir volantes, que encima también es algo que contamina. Entonces es mucho mejor. Igual en TikTok. TikTok es gratis. No me ha costado literal nada crear uno y crear mi contenido. Y la gente viene, la gente me contacta. Es algo muy importante que lo tengan en cuenta. Dicho sea de paso, acaba de pasar la diapositiva, pero esto ténganlo muy en cuenta, es mucho más fácil que en la web puedas medir tus resultados. Como les dije anteriormente, tú no sabes si es que la persona que leyó tu boleto, tu volante, lo va a tirar a la basura, lo va a usar para hacer un avión de papel. Pero en cambio, tú vas a saber cuáles de las personas que te han contactado de Instagram o TikTok te van a contactar a ti y cuáles de esos se convirtieron en clientes. Es mucho más fácil hacer esa medición. Primeros pasos. Una vez que ya, ok, ya Paolo, me convenciste, voy a intentar hacer el tema del marketing, no me gusta, a mí tampoco me gustaba, pero a ver, ¿cuáles son los primeros pasos? Pues dime, los primeros pasos son elegir la red social para usar. Ya le dije cuáles son las características de las redes, cuáles son los pros y contras de cada red, cuáles son las ventajas de usar cada red. Ahonden en ese tema para escoger qué red les conviene más a ustedes dependiendo del servicio que ustedes vayan a prestar. ¿No? Un segundo. Después de elegir, es hora de crear los perfiles. A veces es un solo perfil, sí que solamente quieres hacer un perfil de Facebook, pero a veces, al igual que yo, me hice un perfil de Instagram, un perfil de Facebook y un perfil de TikTok. Lo ideal es crear una página para la empresa y no un perfil. O sea, por ejemplo, en Facebook está la opción de crear un perfil personal o un perfil empresarial. Si existe esa opción en tu red social que has elegido, elijo la opción de una red social, perdón, un perfil empresarial. Planificación. Esa también es la parte más tediosa, por así decirlo. Para mí no fue. Hay varios puntos para planificar. La divulgación de tu marca, ser un canal de comunicación para los clientes, crear una comunidad fan de tu empresa, educación a través de difusión de contenidos y ventas. Lo esencial aquí es elegir solo un objetivo principal en esta estrategia para tener ahí tu enfoque. Me dejo entender. Voy a hacer una analogía, un ejemplo rápido. Papa John's, por decir una pizzería X, ya no se fija tanto en la divulgación de su marca. Ya mucha gente conoce Papa John's, tiene sucursales en todos lados. En Barranco, yo vivo en Barranco, hay una sucursal de Papa John's. Entonces, esa no es su objetivo ahora. Más su objetivo de repente es las ventas y la comunicación con los clientes, porque incluso sus fans ya los tiene y poco a poco los va creando. En cambio, si yo fuera a crear ahorita la pizzería Paolito, tengo que enfocarme ahorita mismo en la divulgación de mi marca, porque no me conoces ni mi abuela. Entonces, tengo mi pizzería, todo bien bonito, si quieres, con tus hornos, ¿y quién me conoce? Nadie. Puedo pasarle algunos contactos de WhatsApp o de Facebook, pero es muy poco. Entonces, en la planificación uno elige en qué punto enfocarse, cuál va a ser tu objetivo principal y ahí en adelante va cambiando los objetivos. Lo más importante, como dice aquí, es
La estrategia puede y debe variar según el tiempo. Mi empresa, mi consultorio con Conciencia.cico, no va a tener el mismo énfasis en conseguir personas como ahora que después de 3 años. Esa es evolución, ¿no? El tema. Producción de contenido. Ajá. En primer lugar, hay que tener en cuenta cuál es el objetivo principal, cuál es el objetivo de tu público, ¿verdad? Un segundo, tengo que abrir esto. Ah, ya. Ok. Para muchas personas, las redes sociales son el principal canal utilizado para consumir contenido, información y entretenimiento. Debes pensar en estos objetivos a la hora de producir tu contenido. Como les comenté anteriormente, uno puede hacer una imagen muy clara de las características de una persona tóxica, imagínate. Y pones una lista de 3 cosas, o de 5 cosas, o de 8 cosas. Pero si la imagen no tiene los colores que las personas suelen seguir en psicología, si la imagen no tiene los emojis que llaman la atención, no vas a llegar tanto a tu público. ¿Me dejo entender? Si las imágenes van acompañadas, o por ejemplo un TikTok, ¿no? Tú haces tu TikTok sobre señales de que tu relación está siendo llevada de una manera poco constructiva. Tú pones las señales en tu TikTok de 15 segundos, pero incluso en la descripción del TikTok tiene que haber algún tipo de, ¿cuál es la palabra que se llama ahorita? De énfasis en que las personas intenten interactuar con tu video para que TikTok lo siga promoviendo, o Instagram, o YouTube, si es que has decidido incursionar en YouTube. ¿Y qué haces? ¿Cómo haces eso, por ejemplo? Muy aparte de tener buena luz, como les dije, estar bien presentable, no estar con el pelo así, todo como loquito, o mal afeitado, afeitado de 2 días. Una de las formas más importantes es, por ejemplo, en la descripción del video poner: ¿son esas las características más importantes en relación? ¿Qué opinas? Es como que ya tú mismo, el creador de contenido, sueltas el video con una pregunta ahí. Y entonces la gente le gusta opinar, le gusta promover, le gusta decir: sí, efectivamente, así es una relación tóxica. Y hay gente que dirá: no, mi relación sí es así, pero yo no la considero tóxica. De por sí, el hecho de que la gente esté interactuando con tu video ya lo hace, que lo estén viendo, hace que estén interactuando, que estén comentando, que lo estén compartiendo. Y eso hace que, como la mayoría de redes sociales, el algoritmo de esa red social lo promueva más. Yo estoy hablando de algoritmo hace un buen rato. Ojalá que las personas sepan a qué me refiero, y si no, se sabe que el algoritmo es la forma, la función que tienen las redes sociales para, en base a los comentarios y las vistas y la cantidad de likes, esta red social automáticamente saber qué videos recomendar y qué videos no. Entonces, eso se trata del algoritmo, y para que el algoritmo sea tu aliado, o por lo menos que no esté en contra tuya, tienes que tener en cuenta las pautas que ya estoy mencionando anteriormente. Iluminación del video, que se vea ordenado, que haya un flujo de contenido seguido, por así decirlo, cada 2 días, cada 3 días, subir algo a Instagram, a los reels de Instagram, porque en Instagram, mientras, si bien ahorita no está muy activo, está siendo refaccionado, en el caso de Conciencia.cico, se tiene que subir imágenes, se tiene que subir historias, se tiene que subir reels, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las redes sociales, como les dije, son un canal para relacionarse con clientes, y mientras más chance tú tengas de que tu contenido sea compartido, más chance vas a tener que esas personas compartan tu video y sean posibles clientes. Si una chica, por decir un ejemplo, no ve y dice: ah, ok, estas son las características de una pareja tóxica. La mía no es tóxica, pero se lo voy a mandar a mi amiga, Josefina, porque su flaco sí es bien tóxico. Se lo voy a mandar. Entonces, ya esa interacción hace que tu video esté mucho más compartido, que tenga más vistas, cosa que ayuda al algoritmo de YouTube, de Instagram o de TikTok de promocionarte más automáticamente. Si tú haces un contenido no sin estas características, tu video no va a subir ni a 1000 vistas y te vas a perder un montón de posibles seguidores, clientes, etc. Pasamos. Generación de leads. Los leads son tus clientes potenciales, tus clientes, tus pacientes potenciales. Para empezar una estrategia de inbound marketing y generar los famosos leads,
perdón. Hay que seguir tres pasos esenciales. Define las personas que tienen más sentido para tu negocio. Este es un paso muy importante para reducir el costo por lead. Por ejemplo, si yo estoy pagando en Facebook 10 o 15 soles para promover, yo voy a elegir que, por ejemplo, las personas que vean ese Facebook y vean ese advertisement mío no estén en Chile, por ejemplo. Tú puedes elegir en Facebook la cantidad de personas que pueden ver esa información tuya. Entonces, si tú condensas el área que Facebook va a tomar en cuenta para promoverte y lo concentras solamente en Lima o en el metropolitano o solo en Perú, tiene más chance, porque si tú dices, no, yo quiero que todo el mundo, hasta en toda Sudamérica me vean, probablemente las personas en Chile van a elegir contactarse y pagarle a un psicólogo chileno, al igual que un argentino va a elegir muy probablemente contactarse con un psicólogo psiquiatra argentino, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en cuenta. No intentes abarcar a todo el mundo porque solamente va a perjudicar tu estrategia, vas a gastar, vas a invertir más de lo que debías haber invertido, porque vas a invertir 50 soles al mes y vas a tener una cantidad no tan grande de leads o de posibles clientes o clientes ya que te han contactado y te están pagando, ¿no? Descubre las redes sociales adecuadas para tus personas, no solamente porque hay muchas cosas. Justamente es un tema que se me olvidó comentar, pero lo comento rapidísimo. Probablemente después de escuchar cuál es mi hoja de vida, se habrán dado cuenta que la mayoría de mis clientes han sido y siguen siendo personas entre los 12 y los 25 años. Por casi toda mi vida he compartido y he tenido mis sesiones de psicología con adolescentes, jóvenes adultos y adultos. Mis clientes casi nunca han sido personas de 50, 60 años. Y es genial que haya psicólogos que tengan esos clientes o que se enfoquen en la gerontopsicología, o sea, en psicología en abuelitos, parece perfecto. En mi caso no es así. La mayoría de mis clientes y mis pacientes y mis sesiones las he hecho personales o de pareja a chicos, chicas de 16, 18 años, 20 años, 25 años. Entonces, tiene sentido de que yo use TikTok para también promocionar, porque muy probablemente una persona de 18 a 25 años use TikTok versus una persona de 60 años, que los hay, pero no son mucho menos, me dejo entender. Explora las diversas posibilidades que ofrecen cada red social. Una vez definido dónde se enfocarán tus esfuerzos, es importante entender las posibilidades que ofrece cada una de estas redes. Entonces, por ejemplo, yo no puedo solamente tener un TikTok como canal de acercamiento porque el DM, la forma de mensajes privados de TikTok es muy primitiva y no es muy cómoda. No puedes ni siquiera de repente mandar audios, no te pueden mandar audios, mientras que en Instagram sí. Entonces yo digo, creo un TikTok, también tengo un Instagram, tengo un Facebook. Y también dejo mi número en Instagram, el número de conciencia.psico, perdón, para que me puedan contactar, ¿no? Monitoreo y análisis. Esta parte es muy, muy genial y descorazonador al mismo tiempo, porque a diferencia del volante que tú ves en la calle, tú no sabes si esa persona con tu volante va a ser un avioncito, lo va a tirar por la basura, lo va a arrugar, lo va a usar para envolver palcas. Tú no sabes, ¿sabes? Tú dices, ojalá que lo vea. La parte positiva de las redes sociales es que tú vas a saber qué personas están dándole like, qué personas están comentando, qué personas te contactaron por Instagram y de esas personas que pueden haber sido, por ejemplo, 50, cuántas de ellas sí contrataron por servicio. De 50 personas que preguntaron precios y todo eso, tal vez 5 llegan a contratarte o a pagar. Sea lo que sea que estés vendiendo, tus sesiones, psicología, tus asesorías de tesis, tu ropa, tus instrumentos, etc. Lo curioso, la parte fea, por así decirlo, es que es mucho más visible cómo la propia red social a veces juega en tu contra. Eso me pasó bastante, sobre todo en TikTok. Así como les mostré las imágenes donde algunos de mis videos en TikTok tienen 300.000 vistas, 400.000 vistas, dice, wow, Paolo, algunos videos igual de bien hechos y con información muy importante y también relevante, por ejemplo, ansiedad en niños, tienen apenas 9.000 vistas.
versus las 400.000 de otro video. ¿Qué pasó? Dices, ¿qué ha pasado en este momento? TikTok tiene un algoritmo bastante curioso y bastante, no tan poco entendible. Si bien tú puedes intentar dar lo mejor de ti, poner una buena iluminación, poner palabras que hagan que la gente interactúe, a veces simplemente TikTok no le da la gana de compartir tu video, por así decirlo. Yo siempre lo comparo. Las personas con quien hablo de esto, ya sean clientes, pacientes o mis propios colegas, lo suelo comparar con el tema de, por ejemplo, estás chateando, has conocido a una persona nueva, es tu casi algo, o tu ex o lo que sea, y estás como que el lunes, el martes, estás hablando con él o con ella, y hablan a cada rato, te responden en minutos, te comparten historias, te etiquetan, ah, eres tú, sí, jajaja. Y quedan encontrarse un jueves, genial, todo perfecto, va, y tú dices, amiga, estoy yendo increíblemente, yo ya sabía que este chico era para mí. Y de la nada el viernes te deja de hablar, te responde cada 8 horas, lo etiquetas en algo y te ignora. Dices, ¿qué pasó con mi casi algo? ¿Qué pasó con mi saliente o lo que sea? No te lo puedes explicar porque tú sí sigues siendo la misma o el mismo, pero la otra persona simplemente dejó de hablar. Así, y quedas como payasito. ¿Qué ha pasado ahí? A veces tú puedes decir, creo que este video no tenía la iluminación correcta. Este reel que subía en Instagram lo subí en una hora no adecuada, porque hasta la hora es importante. Pero es más recomendable subir una historia, un reel, entre las 7 y 9 o desde la noche máximo y no a la 1 de la madrugada. No va a tener tanta, tanta llegada, ¿no? Pero incluso si tú intentas subsanar estos pequeños errores y hacer, entre comillas, el TikTok perfecto o el reel perfecto o la publicación perfecta en Facebook, a veces el algoritmo simplemente te abandona, ¿no? Dice, tu video no te lo voy a promocionar. O realmente no ahora, de repente lo promociono en una semana. Y de repente tu video que se quedó en 1.000 vistas, después de 2 semanas empieza a subir hasta por lo menos 10.000. Entonces, no se alarmen, no los borren, pero sí, es algo que tienes que lidiar cuando estás intentando hacer este tipo de incursión en el tema del marketing de redes. Tienes que ver, puedes analizar los resultados y es necesario definir qué métricas son importantes dentro de tu estrategia, las impresiones, los clics, las conversiones, cuántas personas han descargado tu video, cuántas personas lo han compartido, cuántas personas han hecho clic y se han quedado el tiempo. Lo bueno de las redes sociales es que tú, por ejemplo, en YouTube, puedes ver que si tu video dura 5 minutos, cuántas personas se quedaron más de un minuto en verlo y cuántas personas lo vieron por completo. Esas estadísticas están en YouTube. A diferencia, como siempre digo, de un volante en la calle. Tú no sabes si la persona lo leyó por 2 segundos y después lo botó a la basura, o si la persona lo llevó a su casa y lo compartió y le sacó fotocopia incluso. Entonces, en las redes sociales es mucho más visible el tema de las estadísticas y de la métrica, ¿verdad? Monitorear. Ah, anuncios. Como ya comenté, creo que hice un spoiler en diapositivas anteriores, pero se puede decir que los anuncios son muy usados. Las principales redes sociales en el mundo utilizan algoritmos, como ya mencioné, para filtrar lo que el usuario puede ver en la línea del tiempo, entregando contenido de forma orgánica a solo parte de los usuarios que siguen tu empresa. ¿Me dejo entender? Incluso si tú tienes 10.000 seguidores, tú dirás, uy, si tengo 10.000 seguidores, significa que por lo menos automáticamente voy a tener 10.000 vistas en mi video, ¿no? No, mentira. Yo he tenido videos ya con el perfil de TikTok, ya que lo estoy usando mucho en mis ejemplos. El perfil de TikTok tiene más de 80.000 seguidores. Sin embargo, hay videos que solamente tienen los 10.000. ¿Cómo es posible, Pablo? Simplemente la red social no te promueve como a veces quisieras. Pero cuando tú puedes poner anuncios, por ejemplo en Facebook, pagando 10, 12 soles, 15 soles, fuerzas de alguna manera que estos anuncios salgan a la luz y salgan a la vista de las personas que están en las redes sociales con un costo adicional, con una inversión adicional que en muchos casos suele ser muy productiva, muy provechosa, ¿no? La mitad de mis consultas, cuando vienen, cuando me contactan, me dicen, ah, ok, usted es psicólogo Paolo. Yo, aparte de preguntar lo que es la anamnesis, o sea, los datos personales y todo eso, pregunto, ¿de dónde han venido? Y algunos me dicen, sí, lo contacté por Instagram, por Facebook, etc.
Y otros dicen, ah, usted es psicólogo, sí lo conozco por TikTok. Sí lo reconozco a usted con con sus rulitos y todo eso. Genial. En resumen, estrategia y planificación. Se debe mantener una estrategia y planificación diferente para cada red social. Cada video en TikTok no va a ser lo mismo que el video de YouTube. Los videos de YouTube pueden ser más largos, más específicos, más, entre comillas, aburridos. Hay que ajustarse al objetivo principal de la empresa en cada momento de la empresa. Los primeros 3 meses no va a ser lo mismo que después de 3 años. Puede ser divulgar la marca, servir de canal de comunicación con otros clientes, crear una comunidad de fans. Y créanme que hay. O sea, las personas a veces entran a consulta, yo prendo mi cámara, y ya están sonriendo, ya como que me dicen hola. Como si ya me conocieran. Y cuando les pregunto, efectivamente, ah, sí, yo te conozco por TikTok. Y digo, wow, qué genial. O sea, prácticamente ya sé como que muy entre comillas, una celebridad para las personas que están viendo este canal, ¿no? Generar leads, educar por medio de la divulgación, vender, etc. Es necesario que el profesional cree también un calendario de gestión de contenido y publicaciones para controlar las publicaciones y mantenerlas siempre alineadas con los objetivos. O sea, que no es que tú crees 10 videos y lo vayas subiendo al azar. No vas a subir 5 videos sobre ansiedad seguida. Tiene que ser uno de ansiedad, uno sobre parejas, uno sobre depresión, uno sobre problemas de aprendizaje y después hacer como que una especie de calendario consciente de lo que estás subiendo para que los algoritmos y las personas que estén viendo tus videos no se aburran, te tomen en serio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso sería todo. Muchas gracias. Les deseo un feliz 10.000, 100.000, perdón, suscriptores para el 2022, antes de 2022. Les recomiendo muy encarecidamente que incursionen en el tema de la marketing, se promuevan para que las personas, sobre todo si ustedes son tan buenos psicólogos como imagino que lo serán, y que lo son incluso, las personas sepan que lo son. Si ustedes tienen 3 maestrías y 5 doctorados, si nadie los conoce, nadie los va a contactar y todo ese ingenio que están en ustedes en potencia va a quedar desperdiciado. Más allá de eso, nada, muchas gracias y le doy paso a la señorita moderadora. Muchas gracias, licenciado Pablo Olivari, por su ponencia. Ahora lo invitamos a responder las siguientes preguntas. Y también invitamos a los participantes a que puedan escribir sus preguntas para poder leerlas y que el ponente pueda responderlas. La va a leer usted, la leo yo, creo, porque se me fue. Vi la pregunta y se me fue rapidísimo. ¿Se me escucha? ¿O me Sí, se le escucha? escucha. Bien, tenemos una pregunta en la cual dice, ¿cuál es la mejor manera de identificar las necesidades de una marca o empresa en un momento determinado? Yo lo consideraría como una especie de introspección hacia lo que le está faltando justamente a tu empresa o a tu marca o a tu persona, ¿no? Yo suelo hacer la analogía, si es que tú como persona de la nada sientes que tienes la boca seca, es que te falta agua, ¿verdad? Algo así es el tema de la marca, de tu propia marca. Si tú ves que, por ejemplo, tienes un montón de seguidores en Instagram o lo que sea, pero muy pocas personas que contratan tus servicios, es que probablemente, o de repente, el contenido que tú estés compartiendo es muy atractivo, me dejo entender, con buenos dibujitos, incluso con memes, hay memes de psicología muy graciosos, pero que no dan ¿cómo decirlo? No generan de repente, confianza o el interés de la persona para decir, ah, ok, esta persona es la que yo puedo contratar para que de repente, perdón, trate a mi hijito que tiene TDAH. Es como que
vas a intentar ver qué características tiene tu empresa en el momento que esté creada, ya sea el primer mes que lo crees o al año o a los 2 años, de qué características tiene, de qué pie cojea y de qué pie le sobra, por así decirlo, y ves cómo atacar cada punto. Creo que Bien, muchas hubo otra pregunta. sí, muchas gracias por haberle respondido. Tenemos la siguiente pregunta, que es: ¿cuál o cuáles crees que deben ser las primeras impresiones que debe transmitir el psicólogo influencer en su público para salir del común y llamar más la atención? Okay, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Que justo hubo un ruido que me impidió escuchar. Repítela, por favor. No se preocupe. Bien, la pregunta es: ¿cuál o cuáles crees que deben ser las primeras impresiones que debe transmitir el psicólogo influencer en su público para salir del común y llamar más la atención? Ah, se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero tres de ellas probablemente sean: uno, que la persona que esté compartiendo, si es que sobre todo tú te pones enfrente de la cámara, tenga una buena presencia. Y para eso me refiero a que se vea una persona con aliño adecuado. Incluso yo tengo ahorita el cabello largo. Las personas que me ven por la calle, que me conocen, recién me conocen, me dicen: oye, ¿tú eres un psicólogo, psiquiatra o músico? Lo curioso es que están bien, porque yo, aparte de ser psicólogo, soy músico, pero yo no me puedo presentar igual que me presento realmente en una tocada de música, con el pelo todo enfrente de la cabeza o con un bolo. Tiene que ser como guardando cierta concordancia con tu profesión. Punto uno. Punto dos, compartir información de una manera no tan descriptiva, sino más bien, como dije anteriormente, intentando forzar de alguna forma u otra la interacción. Incluso poniendo temas un poco clickbait o temas un poquito que generen que las personas digan: oye, pero a mí me pasa esto, pero no tengo ansiedad. Oye, pero a mí me pasó esto, pero no tengo depresión. Entonces las personas interactúan más. Y por último, y eso es algo que también me he dado cuenta con mi propia experiencia, tener algo en tu persona o en tus videos que llame un poco más la atención a diferencia de otros. Por ejemplo, tengo un amigo mío, un amigo conocido, que es médico pediatra, relativamente joven, de 30 y pico años. Este chico, médico pediatra, se tiñe el pelo de verde. Tiene el pelo más corto, pero se lo tiñe de verde. Sus jefes casi lo botan, casi lo matan, pero no le dijeron. Es como que: ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has teñido de verde? Vas a parecer un loco, le dijeron. Curiosamente, él es hasta ahora uno de los médicos pediatras más buscados en ese hospital, porque los niños, a los que ya tiene niños y niñas que la atienden, lo separan del resto. Dicen: ahí está el psicólogo de cabello verde, interactúan con él, y tú te lo pintas, y tu cabello es lechuga, y todas las cosas que dicen los niñitos, porque son muy curiosos, en base a ese look diferente que tiene este médico. Igual que en mi caso, que las personas que me contactan, aparte de mi contenido, dicen: claro, pues tú eres el psicólogo de los rulitos, yo te sigo en TikTok y en Instagram, yo te conozco. Esos serían los tres puntos, por así decirlo, que yo tomaría como más importante. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos una última pregunta en donde dice: buenas tardes, en mi caso yo vivo cerca a un colegio. ¿Cuál podría ser mi mejor forma de promocionar mis servicios de psicólogo, igual por las redes sociales? Perfecto. Ya que vives cerca de un colegio, y yo no sé si los colegios ahorita están ab abriendo, creo que no. En caso si estuvieran abriendo, sería genial que igual tú puedas repartir algunos volantes, que eso es, no en la parte virtual. Siempre es bueno repartir algunos volantes a las personas de las aledañas. Pero en el tema de las redes sociales, sí sería bueno que tu feed, o sea, los videos que tú estés realizando, tengan mucho más que ver con el tema de la parte educativa. Y obviamente uno tiene que ser mucho, muy perspicaz y ver qué tipo de colegio es. Por ejemplo, en el caso de mi colegio, el que yo trabajaba, era un colegio inclusivo. Ese colegio tenía mucho más
población de niños, adolescentes con algún tipo de problema de aprendizaje, de algún tipo de síndrome, habían Asperger, habían autistas, habían personas con TDAH, con síndrome de Down, etc. Entonces, tú ves qué tipo de colegio es, si es mixto, si es de hombres y mujeres, de solamente primaria, si es secundaria, si tiene liceo, si es un colegio que también tiene un tipo de ¿cómo se llama este convenio que tienen los colegios para mandarte a Europa o estudiar a Estados Unidos? Tienes que ver un montón de las características de ese colegio para ver qué tipo de contenido creas y qué tipo de contenido promueves en tu página. Entonces, si yo estoy cerca del colegio donde yo trabajaba, que era un colegio inclusivo, mi contenido va a tener que ver con TDAH, con Asperger, con autismo. Cómo darle las pautas a los padres con un niño autista para que pueda ser más independiente. Ese tipo de información que tienes que averiguar antes de hacer tus videos o tus imágenes es crucial para que las personas se tomen en serio y te busquen. Bien, muchas gracias, licenciado Paolo Olivari, por su curso para todos los estudiantes y profesionales de psicología. Gracias, Asimismo, Manuela. Gracias a ustedes. bien, asimismo agradecemos a todos los participantes por estar en esta ocasión. Y bueno, ya dando por concluida esta ponencia, los invitamos a participar de nuestras siguientes ponencias que tendremos más adelante. Por favor, estar atentos a la página de Facebook de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma y Federación de Estudiantes de Psicología FEPSI. Sin más que decir, muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Gracias a ustedes, gracias a los chicos que se han unido. Nos vemos pronto. Muchas gracias.